Hola, tengan todos muy buenas tardes. Día jueves 21 de mayo. Se honran hoy día a las glorias navales y en nuestra ciudad el frío comienza a hacerse sentir. Se anuncian temperaturas cercanas a los 0 grados para los próximos días. Por otra parte, los linarenses empiezan a preocupar, así como todo el país, de las cifras de los contagiados por coronavirus. Para que se haga una idea, hoy a nivel mundial hay 5 millones de contagiados, mientras que las cifras a nivel nacional están por sobre las 57.000 personas que han sido contagiadas. La cantidad de fallecidos, 589. Obviamente toda esta situación nos tiene bastante preocupados. Y es por eso que en esta jornada vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Linares, la doctora Mariluz Chaparro, para conocer los efectos de esta pandemia en nuestra ciudad. Pero en este primer bloque también vamos a conversar del lanzamiento que hizo el gobierno del programa Recambio de Calefactores, que va a beneficiar a varias comunas de la región del Maule, entre ellas a la ciudad de Linares. Antes, obviamente, de presentar a dicho entrevistado, vamos a saludar a uno de nuestros panelistas fundadores, don Marcelo Campos. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a Nicolás ahí en los controles. Saludar ya desde ya a nuestro Ceremi, que ya está en línea, don Pablo. Y vamos rápidamente a lo que nos convoca, porque la verdad que hay que aprovechar el tiempo con el Ceremi, agradecerle que en un día de descanso, me imagino, para él, no sé si descansará en algún ratito, se haya dado y haya tenido la deferencia con nosotros como programa de contactarse para invitar, para informar y para aclarar quizá algunas dudas. Así que atentos los vecinos de Linares que están en estos momentos conectados a través de Vive Linares, hagan sus consultas al FEMPE, yo voy a estar mirando para irle transmitiendo las preguntas al Ceremi. Muy bien, saludamos entonces a don Pablo Sepúlveda Gutiérrez, Ceremi de Medio Ambiente de la región del Maule. ¿Cómo está, Pablo? Oye, muy buenos días a todos, a la gente que nos ve en las pantallas de este streaming. Buenas tardes, porque van a pensar que grabado. Buenas tardes, sí, es verdad. A Marcelo, a Cristian y a Carlos, por si es que está por ahí, también a Nico, que están los controles. Bueno, queremos preguntarle de inicio, señor Ceremi, por el lanzamiento del programa de recambios de calefactores que va a beneficiar a 10 comunas de la región, entre ellas a nuestra ciudad. Si nos puede entregar antecedentes generales de qué se trata esta iniciativa. Bueno, efectivamente, quiero contarles a todos nuestros teleoyentes que tenemos ya lanzado el programa Recambio de Calefactores. Lo lanzamos el día de ayer, el miércoles 20, lanzamos el programa Recambio de Calefactores, que es un programa que la gente ya conoce. Lo importante es recalcar que los programas de recambio de calefactores son una herramienta que implementamos desde el Ministerio del Medio Ambiente para poder mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades. Y tú bien, ya lo decías, Cristian, al principio, efectivamente este año tenemos una situación muy compleja, no tan solo en la región del Maule ni en nuestro país, sino que en el mundo, respecto a la pandemia del coronavirus. Y nosotros hemos hecho una reflexión respecto a esto. Hay una relación muy directa entre la mala calidad del aire y las enfermedades respiratorias. Y por cierto, en esta situación en particular, nosotros desde el Ministerio hemos recalcado también la necesidad de poder enfrentar desde esa perspectiva esta problemática. Lo peor que nos puede pasar es que tengamos, por un lado, nuestro centro hospitalario intensamente abocado en enfrentar el coronavirus, y por otro lado, una cantidad importante también de gente llegando con enfermedades respiratorias y saturando nuestro centro hospitalario. Así es que este año, con mayor fuerza y con mayor razón también, el programa de recambio de calefactores se instala ya desde este día miércoles 20 hasta el día 18 de junio. Están ahí están las postulaciones y posteriormente ya iniciamos la instalación de los equipos. Marcelo. Ceremi, una consulta así como vecino. ¿No hubiese sido mejor, o quizás usted tenga una explicación técnica de que por qué este llamado muy necesario, muy bueno, en el que se agradece, no se hizo antes, en época de verano, para haber tenido los calefactores? Ya ahora que empezamos, ya mañana van a haber temperaturas cercanas a los grados cero, y tener ya y habernos ahorrado de que la cantidad de contaminación que ya existe en Linares, que ya se empieza a notar, a sentir, a oler el olor a humo,
se siente bastante, sobre todo el sector poniente, de haber hecho más acelerada el recambio y no a mitad de año, porque esto irá a estar, no sé si yo no me equivoco, a fines de julio, agosto, la entrega. Justamente. Mira, Marcelo, efectivamente nos han hecho la consulta en varias ocasiones, pero hay que recordar que desde octubre del año pasado estamos en una situación compleja en el país. Por lo tanto, todos nuestros programas han tenido que modificar sus plazos, sus tiempos y su oportunidad de entrega. Quisiéramos haberlo hecho antes, efectivamente, pero incluso la pandemia ha significado que nosotros hemos tenido que readecuar nuestra forma de postulación en este año en particular, y es bueno el punto, porque en este año en particular no va a haber ninguna postulación presencial, por lo tanto tuvimos que readecuar todas nuestras bases de postulación a que todas fueran única y exclusivamente online. O sea, este año todo quien quiera postular al programa de recambio calefactores lo tiene que hacer vía online. Por lo tanto, eso significó también readecuar nuestras bases de postulación, ingresarlas de nuevo a Contraloría, devolverlas y una vez que ya estuvo aprobado, poder implementar el programa. Y además, recordar que desde el 18 de octubre empezó una situación compleja en el país. O sea, eso ha significado que todas las reparticiones públicas han tenido que readecuar también su proceso. Uno en la ciudad de Linares, son planes que se proyectan a 10 años. Por lo tanto, no buscamos solucionar la inmediatez del problema. Buscamos solucionarlo a largo plazo y por eso es que año a año, ya desde hace 3 años que se viene haciendo el programa recambio de calefactores en la ciudad de Linares y en otras ciudades de la región del Maule. Señor Seremi, para quienes quieran postular al recambio de sus estufas contaminantes por alguna de tecnología avanzada, como son, por ejemplo, algunas combustión a pellet, ¿qué requisitos deben cumplir para poder presentarse y poder adquirir una de estas estufas? Cristian, el primer requisito, y el requisito impajaritable, es que tengan una estufa, un calefactor, una salamandra, un equipo hechizo incluso, que sea altamente contaminante, antiguo y sea poco eficiente. Primero, tienen que ser propietarios de ese equipo. Segundo, estar dispuesto a entregarlo, porque lo que buscamos a través del programa de recambio de calefactores es retirar esos equipos de la matriz de calefacción de nuestras ciudades. Y segundo, hacer el ingreso a través de la página www.recambiodecalefactores.cl y estar dispuestos también a hacer un copago de 60 mil pesos por la postulación. Aquí hay un punto bien importante. El programa de recambio de calefactores no está asociado a la condición socioeconómica de la persona, por lo tanto cualquier persona puede postular siempre y cuando viva en el área urbana de las ciudades que tienen programa de recambio de calefactores. Mira, acá hay una pregunta que hace Luis Araya Guzmán. ¿Cómo lo hace un adulto mayor o gente del Guapi que no tiene internet? Simple. Acuda a un vecino. No sé si la gobernación irá a colaborar en ese tema también. Oye, mira, súper, súper importante y buena la pregunta y muy relacionado con lo que decía al principio. Tuvimos que readecuar todo nuestro proceso para que efectivamente este año las postulaciones pudieran hacerse exclusivamente online. Pero sabemos además que gran parte de quienes postulan el programa de recambio de calefactores son adultos mayores y muchos de ellos tal vez no tienen la expertise o no se manejan bien en estos medios digitales. Y ahí el llamado, obviamente, es primero a los familiares. Los familiares son quienes tienen que hoy día hacer un esfuerzo también por ayudar y colaborar en las tareas que tiene todo adulto mayor, y no tan solo en el programa que tenemos hoy día, sino que en todas las tareas que hoy día los adultos mayores tienen que hacer y que lamentablemente por la pandemia están restringidos, por ejemplo, su movilidad. Todos los adultos mayores sobre 75 años no pueden salir de sus hogares. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas que nos deja también la pandemia es el llamado a la solidaridad con nuestros adultos mayores, con nuestros vecinos y con nuestros amigos. Por lo tanto, el programa de cambio de calefactores está enfocado este año en hacer las postulaciones online y ahí también juegan un rol fundamental los municipios. Estuvimos hace poquitos días con el alcalde Mario Mesa, estuvimos también con la gobernadora Claudia Jorquera y ellos van a poner a disposición también equipos para que puedan ayudar a los postulantes a hacer su ingreso a través de la plataforma. Ya, se entiende que es posible si alguien no tiene alguien que le ayude o no se atreva a pedir ayuda o desconfíe de alguien, que se acerque en este caso a la gobernación o a alguien de la municipalidad y ellos estarían con algún tipo de plan de asesoría y de acompañamiento para quienes deseen postular y no sepan hacerlo. Justamente, y además, nosotros tenemos habilitado un call center
para quienes también tengan, como tú bien dices, esa situación, que puedan llamar al call center y puedan hacer la postulación a través de otra persona en el call center, al cual yo les voy a mandar los números de teléfono también para que ustedes los dispongan a quienes nos escuchan en sus plataformas digitales. Señor Seremi, ¿ustedes qué trabajo están realizando con la Seremía de Energía? Porque hay una situación que es muy palpable, por ejemplo, en entregar nuevas tecnologías para calefaccionar la casa, pero hay varias que tienen problemas de aislación térmica, entonces no saco nada con poder calentar bien un hogar si en realidad se me está disipando todo el calor porque las casas no cumplen con los estándares para que se mantenga justamente la temperatura. Muy bien, Cristian. Yo creo que esa es una pregunta súper bien, bien, bien pensada, porque yo partí en un principio comentando que efectivamente los planes de descontaminación tienen varias herramientas y varios instrumentos. El programa Recambio Calefactores no nos va a solucionar el problema de la contaminación en Linares ni en ninguna ciudad de Chile. Única y exclusivamente, no. Por eso es que se tiene que reunir con otros programas y con otras herramientas para poder implementar acciones en contra de la mala calidad del aire. Y dentro de eso, los programas de subsidio de acondicionamiento térmico, que no son del Ministerio de Energía, son del Ministerio de Vivienda, los subsidios de acondicionamiento térmico permiten justamente a las familias hacer una adecuación y modificaciones dentro de la vivienda, como por ejemplo, cambiar las ventanas por termopanel, estucos térmicos, cambiar los sellos y burletes de las puertas y ventanas, hacer aislación de cielo, de piso, hacer todo tipo de mejoras para que efectivamente, como tú bien dices, no perdamos energía o se utilice la menor cantidad de energía para poder calefaccionar una vivienda, porque podemos tener los mejores equipos dentro de la vivienda, pero si no tenemos una buena aislación vamos a perder mucha energía y al final eso termina incidiendo en lo que gastamos día a día, en el bolsillo de nuestros vecinos. Saludemos a Carlos, que ya está en línea, no sé si nos estás escuchando, Carlos. ¿Solucionaste el problema técnico? En silencio. Activa el teléfono, el audio. Sí, no, sigue con un problema técnico. Ya, aprovechamos. Marcelo, dile. No, iba a decir que cuando Carlos tuviera ya audio, habla para que nosotros escuchemos y te damos el pase. Estamos hablando de calefacción a pellet. No hagas, Carlos. Ahora sí. Ahí sí. Ahí apareció. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. ¿Cómo están? Saludos a todos. Disculpa por el desperfecto técnico que tuve con el computador, así que por eso ingresé tarde. Pero ya estamos en línea ya. ¿Cómo estás, Seremi? Buenas tardes. Los Mac no son la última patada. Oye, Seremi, yo le quería hacer una pregunta puntual sobre lo que estaba escuchando el programa. La base de postulación habla que es uno por domicilio. Pero es uno por domicilio desde el punto de vista jurídico, porque se lo pregunto por qué. Porque puede haber un domicilio, por ejemplo, Independencia 550, pero en ese domicilio puede que existan tres familias y hay tres casas dentro del mismo domicilio. ¿Es por familia o es por domicilio? Porque me hicieron esa pregunta el otro día. No, es por domicilio, no es por familia. Es Perfecto. Uno por domicilio, porque está asociado también a los metros cuadrados que tiene la vivienda. Y en esa relación es que nosotros también hemos elegido los equipos que estamos entregando. Uno por domicilio, algo que es bien importante y algo un dato que es bien relevante respecto a por qué se hacen los programas de recambio de calefactores, los subsidios de acondicionamiento térmico y por qué implementamos estas medidas en nuestras ciudades. ¿Sabían ustedes que al año en Chile mueren cerca de 4.000 personas por enfermedades respiratorias? Es una cifra alarmante y es una cifra que nos preocupa. El problema de la contaminación atmosférica es el principal problema ambiental de nuestras ciudades del centro sur de Chile, pero aquí hay un dato que es bien importante. Nosotros siempre hacemos la reflexión. Esto no es tan solo un problema ambiental, es un problema de salud pública. Por lo tanto, tenemos que hacer todos los esfuerzos porque estos programas lleguen eficientemente a nuestros usuarios. Por eso es que, bien lo decía Marcelo, ojalá hubiésemos podido hacer antes el programa de recambio de calefactores y haber tenido los equipos instalados antes que iniciara el invierno. Sin embargo, yo creo que en las primeras semanas de agosto vamos a estar instalando los equipos en las viviendas y esperamos también que esos equipos puedan servirle 20, 30 años a las viviendas para que puedan calefaccionarse de mejor manera estas familias.
Sí, cuando se habla de un equipo por vivienda, ¿significa que si una familia se cambia de domicilio puede volver a postular? Justamente, o, sí. Ya, o sea, no se requiere ser propietario de una casa para postular. No, tienes que ser propietario del equipo de calefacción. Pero eso no hay cómo demostrarlo, basta con que lo tenga, ¿no? Con que sea poseedor. Claro, claro. Justamente, ya. Por eso nosotros lo que pedimos es una declaración jurada, que la persona es propietaria del equipo, porque recuerda, Carlos, que nosotros lo que hacemos todo el proceso, la gente ya. Postula, nosotros vamos a la casa, retiramos el equipo antiguo, eso lo chatarrizamos, posteriormente volvemos a la casa, instalamos el equipo nuevo y por un año hacemos una garantía. Es como una especie de postventa. Entonces, nosotros hacemos acompañamiento durante un año posterior también, y eso es importante. La gente tiene que estar dispuesta a que nosotros constantemente estemos comunicándonos con ellos para saber cómo ha sido la postventa de los equipos, cómo están funcionando, y además hacemos monitoreo de cuánto este programa está influyendo en la disminución del material particulado en nuestra ciudad. ¿Eso significa también que puede haber una visita posterior a la entrega para ver si el equipo se mantiene en ese domicilio? Efectivamente, nosotros hacemos seguimiento a los equipos porque la verdad es que, mira, contarles que los equipos son bastante caros. Un equipo de estos fluctúa entre 1.000.000 pesos y 1.200.000 pesos. Por lo tanto, nosotros hacemos seguimiento efectivo para que estos equipos no se adquieran y posteriormente se comercialicen. Hacemos seguimiento constante a los beneficiarios de nuestro programa justamente para evitar eso y que efectivamente el programa de recambio de calefactores cumpla con el objetivo que es disminuir la cantidad de material particulado que se está generando en nuestras ciudades. Yo siendo desconfiado, ¿habrá algún catastro donde ya aparezca un domicilio ya que haya postulado en más de una oportunidad? Sí, efectivamente, perdón, que hayan postulado más de una oportunidad. Que a un domicilio ya se le hayan otorgado más de alguna una estufa. Porque no, como me dice, no, por domicilio y no por, sí. No por grupo familiar. Que no, sea el caso. No ha pasado. Ya. Se pone el cambio de domicilio. Claro, lo que hacemos nosotros es, tenemos una georreferenciación de todas las viviendas a las que le hemos entregado equipos de recambio de calefactores en toda la región del Maule. En las 10 comunas que tenemos planes de recambio de calefactores, tenemos georreferencia de cada una de ellas. Por lo tanto, es imposible que en una vivienda se entreguen dos equipos. ¿Pero por qué no es imposible si yo me voy de la casa que arrendaba y postulé? Pero en el mismo año se refiere, en el mismo año. Pero es que el seguimiento es por un año. No, era una pregunta media como para entrar de la viveza del chileno. No, porque acuérdate que yo volví a reiterar, el equipo se asocia a la vivienda, no se podría entregar dos equipos a una misma vivienda. Eso es imposible. Acá hay una pregunta. Tiene razón. Yo, la pregunta era si un mismo beneficiario hubiese aparecido en dos viviendas ya con. Porque se cambió de casa, postuló en otra vivienda, en el segundo llamado, por ejemplo. Podría eventualmente hacer la postulación en otra vivienda, sí, efectivamente. Ya. Acá hay otra pregunta, no sé si la habrá contestado, porque como yo ingresé tarde. Pregunta J. Rojas: ¿cuántos son los calefactores para la comuna y cuáles son los criterios de selección? En este año tenemos 420 equipos para la comuna de Linares. Los criterios de selección son los que ya les comenté. Primero, vivir dentro de la zona urbana de las ciudades que tienen planes de recambio de calefactores. Posteriormente, ser propietario del equipo, estar dispuesto a entregarlo, hacer el copago a los 60.000 pesos. Pero los criterios que definen quién está por sobre otra persona tienen que ver con el grupo familiar, la cantidad de personas que vienen en el grupo familiar, en la vivienda, la edad de esas personas. Obviamente las familias que tienen, por ejemplo, adultos mayores y menores de 5 años tienen mayor ponderación y la antigüedad de la vivienda que nos permite también hacer una referencia respecto a la calidad de la aislación térmica de ella. Esos son los tres factores que inciden en la selección o la priorización de los seleccionados. Ok. Seremi, también está preguntando acá Juan Francisco para que le ratifique. Él dice, ¿solamente el radio urbano o también rural? ¿Usted señaló urbano solamente? Solamente el radio urbano, Carlos. Ya. Pero, Seremi, hay una situación, que igual preocupa en el resto de las personas que no pueden acceder a este tipo de equipos o pueden utilizar pellets, dado el alto costo que aún tienen estos dispositivos. Entonces, utilizan leña. Pero, ¿hay fiscalización actualmente para que
las personas puedan utilizar leña que sea certificada más allá del gasto que uno incurra, porque sale lamentablemente más caro, pero también debemos ser claros que la leña húmeda lamentablemente es la que más contamina hoy en día. Sí, efectivamente. La mayor parte del problema de la contaminación atmosférica en la ciudad del centro sur de Chile es producto del uso de leña en la calefacción domiciliaria. Y ahí no hay que perderse, yo lo he dicho en varias oportunidades, por ahí he escuchado en Linares en algunos casos que se ha comentado la posibilidad de establecer restricciones, por ejemplo, para los vehículos, supuestamente atendiendo a disminuir la cantidad de material particulado. No nos perdamos en eso. El 80% del problema de la contaminación atmosférica es producto del uso de leña en la calefacción domiciliaria. El parque rodado, los vehículos, la locomoción colectiva contribuye cerca de un 3 a un 7%, por lo tanto es muy bajo. Y hacer planes para enfocarse en ese sentido es bien poco eficiente. Dicho eso, y respecto a la fiscalización de la leña, efectivamente CONAF tiene un plan regional de fiscalización de la leña. Por otro lado, también el Ministerio de Energía tiene planes también para colaborar a los productores, a los microempresarios de leña a certificarse, ¿cierto? A poder comercializar leña seca y certificada. Y eso se ha venido haciendo hace bastante tiempo, ya lleva cerca de 3 o 4 años ese plan. Sin embargo, hay que entender que la leña en el centro sur de Chile es el principal combustible histórico. O sea, llevamos años, muchos años, utilizándola como un combustible prioritario para nuestras familias. Por lo tanto, pretender que vamos a eliminar la leña completamente, eso es irrisorio, todavía no hay que pensarlo. Lo que nosotros buscamos es mejorar los estándares de los equipos de calefacción en nuestras viviendas. Y justamente, a propósito de que ya tenemos alertas ambientales en nuestras ciudades, en Linares también, lo que buscan y lo que apuntan los planes de descontaminación no es a prohibir la leña, busca prohibir la emisión de humos visibles. Y eso se logra utilizando y combustionando leña seca. Si tú, por ejemplo, en tu vivienda combustionas leña seca, no vas a emitir humo, obviamente, los primeros 15 minutos mientras se están prendiendo, pero posteriormente esa leña, si está bien utilizada, y está utilizada también en equipo bien mantenido, no debería emitir humo visible. Y lo otro, Seremi... Además que es biomasa, Seremi. Justamente, son dendroenergéticos todos. Y además que es de... pasa no solamente por el uso, o sea, por usar leña seca, sino que el correcto uso del mismo equipo a combustión, porque la gente tiende mucho a tener la vodka, ya dejamos la marca, al tiraje mínimo, y eso es lo peor, y eso es lo que más genera humo, y uno como vecino o como dirigente social le invita a los vecinos que el llamado o las restricciones no son a no encender la estufa, es a no emitir humo. Y yo dice, pero ¿cómo la prendo? Sin emitir humo, sí, pues, va a emitir humo los primeros 10 minutos, como dijo usted, cuando se está empezando a encender la leña, pero ya después, si uno mantiene leña seca, no está abriendo la estufa cada rato, y el tiraje no lo usa menos de un cuarto, una vez que tiene una muy buena combustión ya, un muy buen encendido de la estufa, esta no debiera emitir humo, y lo han probado. Yo podría, chiquillo, voy a amarrarlo al tiro, a don Julio Zúñiga, él trabajó en una de estas empresas de estufa a leña, Y tuvo un día, hace un par de años atrás, la amabilidad de participar en una reunión con la Junta de Vecinos y nos enseñó en terreno con una estufa y probó que la estufa, usándola bien, no emite humo. Así que lo vamos a invitar también, chiquillos, a ver si él se conecta de su casa con una cámara para la estufa y vamos a mostrar esto en vivo y demostrar a los vecinos que la prohibición no es a no encender la estufa, sino a encenderla un poco antes de las 6 de la tarde para que ya cuando sean más de las 6 esté bien, tenga buena leña, tenga buen fuego, y luego ahí mantenerla nomás con un tiraje como corresponde, y no tendría por qué pasar frío mientras postula recambio de estufa. Oye, efectivamente, Marcelo, mira, fíjate que hay prácticas también que nosotros nos permiten disminuir la cantidad de material particulado que estamos emitiendo al medio ambiente, o al aire, a la ciudad, contaminación intradomiciliaria incluso. Justamente tú bien dices, utilizar bien los equipos de calefacción previo al inicio del invierno, hacerle una buena mantención también a los equipos de calefacción. Y para darte un dato bien, bien preciso, fíjate que nosotros monitoreamos constantemente la calidad del aire y la monitoreamos hora a hora. Tenemos una estación de monitoreo que está ubicada en la Escuela de Artillería en Linares. Esa estación de monitoreo nos entrega
información horaria. O sea, cada hora nos está entregando un indicativo de cómo está la contaminación atmosférica en Linares. Y fíjate que los pics de concentración de material particulado se dan en dos horarios que son muy precisos y son constantes. A las 7 de la tarde y a la 1 de la mañana. A las 7 de la tarde, cuando la gente en general llega de su trabajo y obviamente prende el equipo de calefacción, ahí se genera siempre un pic. Y después el otro pic se da extrañamente a la 1 de la mañana. ¿Y sabes por qué pasa eso? Es porque en general la gente lo que hace es cuando se va a acostar le deja 3 o 4 palitos metidos y la deja media ahogada, la estufa, para que al día siguiente haya brasa. Eso es lo más poco eficiente que hay. Porque efectivamente lo que termina pasando ahí es que el calor del hogar termina secando la leña, porque es leña generalmente húmeda, y esa energía se pierde. Es más eficiente levantarse un poquito más temprano y tener además unos palitos bien picaditos de leña para que el encendido en la mañana sea fácil y rápido. Además, una cosa, Seremi, hay muchas personas que piensan que la leña es uno de los elementos más contaminantes, cuando en realidad la biomasa se ha considerado la energía del futuro. Tanto así que los países más desarrollados del mundo utilizan biomasa, producto forestal que les ha permitido calefaccionarse de la mejor forma, bajar la emisión de contaminantes. Por tanto, yo creo que hay falta de información también ahí. Bueno, falta tecnología también y bien tú lo dices, o sea, el mismo pellet es biomasa, así es que hay que un poquito darle un vuelco, una oportunidad también de negocio para quienes trabajan en el tema de la leña en nuestra provincia de Linares y que puedan ir haciendo la reconversión también a otros productos como podría ser el pellet o briquetas, por ejemplo. Bueno, me gustaría hacerle una última pregunta al Seremi. Disculpe que cambie el tema, Seremi, pero ya yo creo que no ha respondido todo sobre el tema de la estufa. Pero acá hay una persona que hace una pregunta muy interesante, que es don Juan Francisco Flores, que es acerca de un proyecto de paneles solares en el sector Los Maitenes, Las Obras en Linares, que son aproximadamente 60 hectáreas que serán utilizadas. ¿Usted se ha ingresado en la Seremía un estudio de impacto ambiental, alguna gestión? Respecto a ese proyecto tendría que verlo. La verdad es que, como me lo pregunta en el minuto, no recuerdo conocer ese proyecto de los Maitenes. Puede okay. que lo hayamos visto. Ojo que los proyectos no se ingresan en la Seremía, se ingresan en el Servicio de Evaluación Ambiental, que es un servicio aparte, independiente. Sin embargo, nosotros también evaluamos los proyectos. Todos los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental son evaluados no tan solo por la Seremi del Medio Ambiente y el Ministerio, sino que son evaluados por todos los servicios con competencia ambiental, y esto es energía, salud, medio ambiente, vivienda. Todos los ministerios participan en la evaluación ambiental de los proyectos, y para eso mismo yo les puedo dejar un dato: el servicio de evaluación ambiental tiene una página web que diría yo que una de las mejores que hay en Latinoamérica respecto a información. Por lo tanto, métanse en www.sea.cl, con S, www.sea.cl, y usted puede revisar todos los proyectos que hay en evaluación, desagregados incluso a nivel de comuna. Ya yo hablo tantito, ese proyecto que preguntó Francisco, chiquillo, no sé si ahí mismo en el sector de la obra donde está el proyecto de paneles solares, hay 4 cámaras de frío, una gigantesca, no sé si la han visto, que están construyendo justo en la curva por el camino de la obra. Sí, correcto. Ya, esos paneles solares son para alimentar esas cámaras. Eso es el mismo dueño que construyó las cámaras, que pretende hacer, no creo que llegue a ser autónomo de la red, pero sí va a ahorrarse un montón de energía, y creo que es un proyecto que es digno de destacar, que vengan de esta envergadura cámaras de ese nivel con un consumo altísimo, que sean ecológicos, porque van a usar energía solar para alimentar esas cámaras y todo el proceso de congelado que va a haber ahí, y no van a estar haciendo uso de la red eléctrica, que puede significar, no sé, pues, el tema que se reclama de embalsar las aguas, generar a carbón, que todos lo reclamamos, pero están haciendo un proyecto solar bastante entretenido, muy bonito, lo conozco, por eso lo sé, y es para alimentar las 4 cámaras de frío que van a haber ahí, de una empresa nacional grandota, tremenda, que está invirtiendo en nuestra comuna. Agradecemos a don Pablo Sepúlveda Gutiérrez, Seremi de Medio Ambiente de la Región del Maule. Gracias por aclarar
las dudas. Muchas personas escribieron, agradecen también la claridad de haberle respondido respecto de este programa que ha lanzado el gobierno para recambio de calefactores, que va a beneficiar a 10 comunas de la región del Maule, entre ellos también a nuestra ciudad. Si usted quiere tener más antecedentes, don Marcelo Campos acaba de colocar en nuestra página, en nuestra fanpage del programa, y puso allí información donde usted puede postular. Así que agradecemos, señor Seremi, el que nos haya acompañado en este primer bloque. Un abrazo a ustedes, Carlos, Cristian, Marcelo, y obviamente a la gente que nos ve por las redes sociales, y la invitación queda abierta a postular al programa. Saludos. Gracias, Seremi. Que esté bien. Gracias, chao. Seremi. Bueno, y nosotros nos vamos a la primera pausa. De regreso vamos a tener a la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Linares, la doctora Marilu Chaparro. Vamos a conocer los efectos de la pandemia en nuestra ciudad y otros temas más. Para variar, va a haber un debate que va a sacar chispas. Así que comerciales y volvemos de inmediato. Estamos de regreso en Equilibrio Comunal. Hablemos con la verdad en este día jueves 21 de mayo. Hoy día se honran a las glorias navales. Acabamos de tener una muy buena entrevista con el señor Seremi de Medio Ambiente, don Pablo Sepúlveda. Comentarles que estamos a través de la plataforma de Vive Linares y también de Linares Informados. Agradecemos a ambas plataformas por llevar hacia ustedes información veraz, objetiva y obviamente generando debates, así como pretendemos hacerlo con nuestra segunda invitada en este bloque, la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Linares, la doctora Marilu Chaparro, con quien vamos a conversar respecto de los efectos del coronavirus en nuestra ciudad. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. A todos en el programa, buenas tardes a la comunidad linarense, a los socios que nos están viendo, a todos en general. Un gusto estar de nuevo en el programa. Hoy día vamos a hablar de hartas cosas, así que va a estar entretenido. Así es, doctora. Miren, usted justamente estuvo con nosotros durante esta temporada cuando recién comenzaban a visibilizarse los casos de contagios por coronavirus en nuestro país. ¿Cuánto ha cambiado el escenario desde entonces hasta hoy, especialmente en nuestra ciudad? Bueno, a nivel nacional ha tenido un ascenso brusco. Lo que hablábamos hace dos meses, en el inicio, en marzo, hablamos mucho de cómo protegernos, de qué estrategias teníamos que tomar los trabajadores de salud, pero también la comunidad. Tenemos que recordar también que en ese tiempo la presidenta del Colegio Médico también cuestionó mucho el actuar del gobierno. Y al no hacer caso a todas esas propuestas de estrategia, tanto a nivel nacional como comunal, vemos efectos hoy día. El sistema de salud está colapsando. Ustedes pueden ver en las noticias diariamente cómo se habla del colapso de los hospitales de Santiago, del traslado de pacientes desde Santiago a regiones. A Talca han llegado pacientes, tanto a la clínica Lidcar como al hospital. Por lo tanto, vemos que se está colapsando el sistema. Y es ahora donde empieza la crisis sanitaria, donde empiezan a haber más fallecidos, donde empieza a colapsar las urgencias, y donde los médicos tienen que decidir a quién conectar o no un ventilador mecánico. Entonces estamos entrando en esa crisis, y es una crisis importante, porque hay una crisis emocional también, porque vamos a ver que nuestro país está en una crisis también social y económica. Ustedes vieron también las comunidades que se están levantando, a pesar de estar en pandemia y de que tienen que estar en cuarentena porque no están los recursos.
Por lo tanto, también tenemos que tener la capacidad de mirar que en nuestra comuna también tenemos personas y comunidades que también están en riesgo social. ¿Ya? Y eso también nos involucra a nosotros como trabajadores de salud. Somos parte activa de la sociedad. Por lo tanto, ha cambiado mucho el escenario. Porque es hoy día donde tenemos que empezar un nuevo trabajo y donde también lo hemos reflejado en nuestros socios. Nosotros hemos hecho varias visitas a los distintos centros para también escuchar. Y hay miedo, hay descontento, hay preocupación, porque nos damos cuenta que en los distintos centros hay distintos escenarios también. Ya hay distintos escenarios en cómo se ocupan los elementos de protección personal, en cómo se van distribuyendo, en cómo se aplican. Por lo tanto, vemos que no se ha hecho directrices claras ni directrices comunales, porque a pesar de que cada centro está inmerso y tiene una comunidad a cargo, nosotros tenemos que tener una directriz comunal y única en todo nuestro actuar en este momento de crisis, porque así como se retomaron controles, que para nosotros son importantísimos y para la comunidad también, vemos que también a lo mejor vamos a tener que cambiar esa estrategia y lo hemos estado haciendo, pero también vemos que eso parte de cada centro, esta estrategia. Por lo tanto, hay que mejorar y no vemos esa mejora. Estamos igual, a nosotros no nos invitan a las reuniones, nosotros seguimos haciendo trabajo con las bases y desde nuestro centro. La forma en que estamos hoy en día con la dirección comunal es la misma, está tensa. Podemos tener una reunión, pero es protocolar, porque ninguna de las partes en estos momentos, nosotros queremos trabajar, pero ella sigue sin ceder, por lo tanto, a nosotros nos atan de mano, pero no significa que no sigamos trabajando con las bases y no sigamos divulgando lo que está pasando hoy día en el Departamento de Salud y en cada centro. ¿Pero qué está pasando en el Departamento de Salud, doctora? ¿Mascarillas se las siguen haciendo o le están llegando? ¿Implemento de seguridad, guantes, todo eso? A ver, de la última reunión que sostuvimos la semana pasada con la directora comunal, el día jueves, ella nos aseguró que había EPP para atender. ¿Que había qué? Pero que habían elementos de protección personal, que ella tenía y que... Exacto, que habían elementos para poder atender a la población, ¿ya? Y para cada centro según lo se requiriera. Eso es lo que ella nos comunica a nosotros como gremio. Pero cuando nosotros pasamos por los centros, hay una realidad distinta. Y hay una realidad distinta desde los socios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se entregan de la misma forma, ¿ya? Porque ellos sienten que no hay elementos de protección personal, porque sienten que hay una escasez, porque sienten que son de mala calidad, que no es lo mejor que hay para poder utilizar. Por lo tanto, hay cuestionamiento, y ese cuestionamiento también lleva a tener esa incertidumbre de que me enfermaré o no me enfermaré. ¿Hasta cuándo yo voy a trabajar? ¿Hasta cuándo vamos a sostener la atención en los centros? Entonces, los socios, los trabajadores de salud, tienen esos cuestionamientos. Entonces, la dirección dice que hay, pero los trabajadores no tienen esa mirada. Y no tienen esa mirada porque efectivamente no hay una comunicación directa. Estamos pero, las mismas pero, que la otra vez. Para entender, usted me dice que la directora comunal le informa que hay. Sí. Pero no entiendo el término que usted utiliza de que no sienten los trabajadores que hay. ¿Es hay o no hay? ¿O hay de mala calidad? ¿O llegan muy poquito, tienen que hacer durar la mascarilla 2 días? ¿A qué se refiere con eso que no sienten que hay? Específicamente, para ellos no hay porque no se les entrega a todos por igual los elementos de protección personal. Sí, ya. Es así. Primero, se siguen haciendo o teniendo mayor cantidad de mascarillas de TNT, que son las que se hacen, las que no tienen certificación, que se le pasan a todos los funcionarios para tener, se pasan en algunos centros 2 semanales y en algunos centros 1 para que ellos tengan para estar dentro del centro, que son lavables. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿hay elementos como mascarillas N95 para atender a los casos sospecha? Hay. ¿Sí? ¿Hay mascarillas quirúrgicas para hacer procedimientos? Hay. Pero la repartición en cada centro es distinta. Entonces, en algunos centros sí les pasan todo lo que necesitan para hacer las actividades, pero en otros CEFAM no les pasan la misma cantidad. ¿Se entiende? Ya, ahora la sí. La repartición es distinta. Entonces, ya. Al ser distinta,
al tener distintos procedimientos en cada CEFAM, da el descontento. ¿Por qué? Porque uno tiene todo y salen todo y se sienten seguros y hacen la actividad seguro y otros, haciendo la misma actividad, no reciben la misma cantidad. ¿Esas mascarillas de cobre, usted las ha oído hablar o que tienen partículas de cobre? ¿Las ha oído hablar? Sí, sí, las he oído hablar. Porque no, vi una no que compra de una cantidad buena. Y extrañamente se han comprado con recursos de educación una cantidad grande, estamos hablando de 20.000 mascarillas, y hay una muy especializada que hablan de cobre. Sí, sí, las conozco de las que me habla, pero nosotros al menos no sabemos que hayan llegado al Departamento de Salud o se vayan a implementar en el Departamento de Salud. Ya. ¿Doctora? Por lo tanto, dígame. Carlos. Yo quería hacerle una pregunta sobre la compra de los test rápidos de COVID-19. ¿Son efectivos? ¿Son útiles? ¿Ustedes tienen esos exámenes dentro de los consultorios? Ok. Nosotros cuando se hicieron la compra de los test rápidos, ya nunca se usó como estrategia. ¿A qué me refiero? A que en ningún momento, cuando se hizo la compra tan masiva, ya jamás tuvieron una estrategia clara de cómo se iban a utilizar, ¿sí? Ya. Estos test rápidos, ustedes saben que no son efectivos, no son sensibles, ¿sí? Porque pueden dar negativo siendo el paciente que es positivo, por lo tanto la sensibilidad no es mucha. ¿Sí? Se ocupa cuando son pacientes que han estado asintomáticos, después del día 10 se puede hacer y puede que salga positivo y ese tiene más seguridad, ¿ya? Pero esta compra a nosotros. Se trae una gotita de sangre. El mismo que se trae una gotita de sangre y se le echa un reactivo. Sí, el capilar y se le echa un reactivo, sí. Ya. Ya, que es un test rápido en 15 minutos está listo. El tema es que se gastó 65 millones de pesos para la compra de 3.000 test rápidos. La mitad se le dio al hospital y la otra mitad se la quedó al departamento. Ya. ¿Qué efectividad tiene? Para nosotros muy poca, ya. Pero esta compra de test se hace para los funcionarios. Eso es lo que a nosotros se nos dice, que se hace para los funcionarios. ¿Para qué? Para cuando estén en cuarentena y estén asintomáticos y hayan tenido cercanía con un caso sospecha, se les realiza. Nos aseguraron que hay un test por cada funcionario y que se le va a pasar o se le va a realizar en ese tipo de condición. No se nos realizó ni se nos va a realizar a todos inmediatamente y tampoco se va a usar en los centros, porque no son efectivos para diagnosticar. El único diagnóstico se hace con el PCR. Pero, ¿y para la población, los PCR ya están funcionando en Linares o todavía no, doctora? Sí, el PCR está funcionando, lleva más de una semana funcionando en el hospital. Ahora, para la población... Eso fue gracias a una donación que hizo la Universidad de Talca, ¿no? Disculpe, ¿las PCR? La Universidad de Talca, si no me equivoco, dispuso en el hospital de Linares del equipo con el cual se puede hacer la prueba del test de PCR, ¿no? Sí, sí, así es. Para no salir de los test, yo vi una entrevista del ministro de Salud que se hizo en vivo, en TVN creo que fue, si es que no me equivoco, donde se mostró cómo funcionaba el test rápido. Y él fue súper claro, ese test no es para ver si un paciente llega con síntomas para saber si está positivo o no. Es para quienes, después de un cierto periodo que tuvieron contacto con alguien que salió positivo o pasaron en una área donde había contagios o una alta probabilidad, saber si tuvo, escúcheme, si tuvo coronavirus o COVID-19 7, 10, 5 días anteriores. O sea, que lo tuvo y se recuperó. O se mantiene, no sé si estoy errado, se mantiene como un asintomático, pero que tiene que tener varios días con el virus, porque ya generó una defensa, era un glóbulo, algo que buscaba el examen. Mi consulta llegó a mi atención, el ministro en esa misma entrevista le preguntaron cuál era el costo de ese test, y él dijo que cada test tenía un costo promedio, según donde se adquiriera, de 4 a 5 dólares cada uno. ¿Alguien sacó la cuenta cuánto costaron los de la multa? Porque compró 3.000 test. Salieron casi 65 millones de pesos. Divídanlo por 3.000, ¿a cuánto les da? Háganlo ustedes el ejercicio para que me digan que yo soy mala onda. Doctor, ¿usted tenía esa información?
Sí, son 21 mil pesos con IVA, creo 18 sin IVA, más o menos, lo que sale. Obviamente, nosotros estamos, y en realidad todos, en descontento, porque cuando nosotros supimos de esta compra y supimos que era una cantidad inmensa de millones de pesos invertidos, buscamos si efectivamente ese test estaba aprobado por el Ministerio de Salud, y estaba aprobado por el Ministerio de Salud, estaba en el puesto 38, pero que se había comprado un sobrepeso importante. Sí, y que en realidad gastar esa cantidad sabiendo que no son efectivos en un 100%, y que en realidad a nosotros como funcionarios, más que un test rápido, nos sirve tenerlos medidas y tener una calidad también hacia los usuarios, hacia la población, es la inversión de lo que nosotros esperamos. ¿Me entienden? Entonces es decepcionante, pero también nos molesta, ¿sí? Porque cómo se están invirtiendo tanta plata, y más encima salen de nosotros, del departamento. O sea, la municipalidad traspasó estas plata al departamento y se pagaron con el traspaso de la municipalidad. Pero ese traspaso se podría haber utilizado en mucho mejores cosas que en realidad solamente en la compra de test rápido, y pensando en que se le donó la mitad al hospital también. Bueno, no vamos a hablar porque aquí se... Volveríamos al tema sobre precio. Ya creo que con el cloro tenemos suficiente. Suficiente, ahora pero seguimos viendo. ¿Le ha llegado cloro por lo menos a los Cefán, doctora? Sí, ha llegado, pero... Ya, pero no... Oye, están en... oye, el ministro de Salud de Bolivia está destituido y privado de libertad por comprar sobreprecio los respiradores, los ventiladores. Sí, allá se hace justicia, parece. Ya, bueno. Doctora, ayer creo que me llegó en la mañana una resolución de la Contraloría por, no sé si es ex funcionario ya, pero sí es un ex militar que está pensionado, ¿en qué calidad era el nombre técnico? Inutilidad grado 2. Inutilidad, sí. Inutilidad grado 2, que ahí claramente, nosotros creo que lo hablamos en este programa, de que no se podía... haber contratado porque la ley lo prohibía, que personas con esa pensión de inutilidad grado 2 no pueden seguir ejerciendo cargo en ninguna institución pública. Y la Contraloría creo que ya respondió, doctora, ¿podría usted ahondar en ese tema? Sí, decepcionante en realidad la respuesta, porque para nosotros es súper, es un tema delicado. Y es un tema delicado porque él trabajó bastante tiempo en el Departamento de Salud y estuvo involucrado en procesos súper importantes para nosotros también, como trabajadores. Sí, él estuvo como jefe de recursos humanos, tuvo procedimientos que nosotros también tuvimos que, al inicio de nuestra directiva, también pelear por los trabajadores. Él como jefe de recursos humanos le quitó a los honorarios, vacaciones y días administrativos, que era una lucha que se había dado hace muchos años para ellos como un beneficio. Fue algo que nosotros fue lo primero que peleamos, a pesar de que los honorarios no son socios nuestros, pero sí son trabajadores. Y es algo que nosotros, como bandera de lucha, en realidad estamos por todos los trabajadores de salud, no solamente por nuestros socios. Entonces, él hizo... algunos daños a los trabajadores o perjuicios, pero también estuvo en procesos de los concursos públicos, donde pasaron más de 100 funcionarios a planta. Entonces, no es un tema menor que primero sea ilegal que haya estado trabajando. Segundo, él renunció en diciembre, pero él trabajó todo enero en el departamento y nosotros tenemos mail y pruebas que comprueban que él siguió estando en procesos administrativos dentro del departamento, a pesar de que él había renunciado. Entonces, para nosotros de verdad que es un tema delicado y es un tema que nosotros queremos llevar más allá de lo que dijo la Contraloría. Sí, queremos llevarlo a la justicia, porque además él no va a devolver nada de lo que está usufructuando en estos momentos, o sea, esos recursos públicos, ¿me entienden? Y es solamente un escarmiento, o sea, no lo hagan más y va a pasar. Eso dijo la Contraloría, le hizo un llamado de atención. La Contraloría se excusó, leí el informe, porque la respuesta del alcalde fue que ellos no estaban en conocimiento de esa resolución que debió haber visado el jurídico de tanto primero, el jurídico del Departamento de Salud, y no sé por qué gana tanta plata si hay muchos despidos que se han tenido que echar para atrás, el jurídico de la municipalidad, que es otro filtro,
y el mismo alcalde es jurídico. Entonces, ¿de qué estamos hablando de apelar a la ignorancia cuando yo creo que esa respuesta debería ser inclusive sancionatoria a quienes pasaron por alto y vulneraron la ley? Porque quizás el trabajador puede no haber sabido. A él le dieron leche y se la tomó, donde le permitieron trabajar y lucrar, no pudiendo haberlo hecho. Entonces sería de verdad un aplauso si llevaran este tema a donde corresponde la justicia. Espero que no a la justicia de Linares, porque voy a ser bien, creo, no le tengo ni una fe a la justicia de Linares. Pero hay que partir por aquí, de ahí luego ir escalando para salir de la provincia de Linares, porque la Fiscalía de Linares está muy lejos de entregar seguridad y tranquilidad en temas de justicia. Y que los concejales abran los ojos de una vez por todas y se pongan de acuerdo para algo. Porque de ellos depende también, esto es notable abandono de deberes. No sé si estoy equivocado, Carlos. Sí, correcto, pero acá el tema penal es importante que lo puedan seguir adelante la directiva del CEFAM, perdón, de la agrupación del gremio, porque, y como dices tú, hay mucha desconfianza en la opinión pública respecto de la gestión de la fiscalía, pero lamentablemente los hechos se cometen acá y por lo tanto la competencia la tiene en los tribunales de garantía de Linares y después se podrá ir escalando, como dices tú, de acuerdo a las resoluciones, a las Cortes de Apelación, a la Corte Suprema, depende del recurso que se pretenda interponer. Así que aplaudo la decisión de la autora y del gremio de seguir adelante con esta situación, porque tenemos claro que la Contraloría es un león sin dientes, que solamente emite resoluciones y dictámenes, pero que no tiene ninguna posibilidad de sancionar. Y claramente dentro de la municipalidad, si tenemos que sancionar a alguien, hay que sancionar desde el alcalde para abajo, que son los que visaron y estuvieron de acuerdo con la contratación de este señor. Entendamos que la ley se presume conocida por todos desde su publicación en el Diario Oficial. Por lo tanto, pasó por 3 abogados de salud de la municipalidad. Salud no tenemos abogados. Ya, entonces la de la municipalidad y el alcalde, que es abogado, y ninguno de ellos tiene el conocimiento necesario, o si lo tiene, hizo la vista gorda con el solo objeto de contratar a este señor, no obstante estar inhabilitado por ley para hacerlo. Así que ojalá sigan adelante y aplaudo la decisión, doctora. Gracias, sí, un tema y es un tema para nosotros importante y además que, como yo les mencioné, estuvo en 2 concursos públicos. Entonces nosotros necesitamos transparencia y esto nosotros lo llama Contraloría, los 2 concursos públicos están, enviamos los documentos porque los procesos tienen que ser transparentes. Y tiene que ser transparente para los trabajadores también y para la comunidad. Y entender y que la comunidad sepa que hay cosas que no se pueden cometer y que no pueden estar haciendo usufructo del dinero de todos en general. Y sí, a nosotros también es algo que vamos a hacer también, que es que queremos estar en la Comisión Salud, ¿ya? Porque así como no podemos más que tener reuniones con la directora comunal, queremos estar un poco más allá porque tenemos varias cosas que opinar también. Porque así si los concejales necesitan mayor información o otra postura, también nosotros tenemos otra postura con respecto a todas las decisiones que se toman en salud. Y lo ¿quién importante es que la Comisión de Salud del Consejo? Creo que es Michael Conche, si no me equivoco. ¿Puede ser? Ya. ¿Qué conocimiento tendrá en salud, caballero? Bueno, pero no podrá dirimir temas gremiales. No, pero nosotros como gremio también tenemos que aportar en el proyecto de salud, si finalmente somos trabajadores, nosotros tenemos la visión desde adentro. Ahí entonces hay que hacerle la invitación abierta a través del programa que el concejal, si es que es él, podemos estar equivocando, pero al concejal que le corresponde, y si es don Michael Concha, que le haga la invitación a participar, si él es el presidente de la comisión, por lo tanto él invita a participar de las comisiones de salud. Oiga, ¿la puedo desviar un poquito el tema, doctora, no? Por supuesto. ¿Hablar de los edificios, de los arriendos? No. Ah, oye, de veras. Ya vamos ya. Pero un poquito. Lo tengo pauteado aquí. ¿Existen todavía funcionarios que tienen más de un contrato por 44 horas? No, por 44 no, pero tienen dobles contratos. Me refiero a plazo fijo 22 y honorarios 22. ¿Ya? Y que tienen sueldos elevados y que no corresponden a la actividad que hacen, sí, todavía existe. Y dentro de eso nosotros también vemos eso y vemos que se hace,
se hace y se es conocimiento de todos los trabajadores que hay personas que ganan más. Teniendo actividad. ¿Un sobresueldo? Sí, pero también tenemos otra realidad y voy a aprovechar. Secofiebre es buena, sí. Hay a 4 funcionarios se les disminuyó el contrato de 44-33. Ya, por un proceder... De 44 horas a 33 horas. A 33 horas, sí. Ya. Y por un error administrativo, porque se hizo un proceso administrativo mal y el Ministerio de Salud hizo recortes a ese programa, a ese convenio del CESCOF, por lo tanto se les redujo. Pero tampoco se les protegió esas 11 horas restantes, solo se les redujo y se les informó que se les redujo. Pero jamás tampoco hubo una voluntad de mantener esas 11 horas con otro tipo de contrato, con otro tipo de programa o convenio, para que no tuvieran un desmedro. Pero solamente se quedaron en el desmedro. Es otra cosa que también hablamos en la reunión con la directora. Si bien no se comprometió a nada, nosotros hicimos que el jefe de recursos humanos revisara, porque no es posible que estos funcionarios tengan un desmedro económico así porque hubo un error y porque hubo una baja de recursos y nosotros no tengamos ni siquiera la capacidad de mantenerles el sueldo sabiendo que se puede hacer y están los procesos administrativos para hacerlo. Y no cuidamos nuestros recursos humanos, si nosotros estamos ahí trabajando hace tiempo, hay personas que llevan años trabajando, entonces hay un descontento con el manejo, nosotros necesitamos un líder cercano, no necesitamos un jefe dictatorial que solamente diga qué hay que hacer y nada más. O sea, no hay recursos para mantenerle a 4 trabajadores su contrato por 44, pero hay recursos para pagar un arriendo de un edificio por 3 millones de pesos que ni siquiera se está usando. Exacto. Y que se está pagando desde enero. Y no se está usando. ¿Podría contar más antecedentes, Marcelo, de ese edificio que queda en calle Lautaro, de hecho, al costado de una... ahí en Lautaro con Valentín Letelier, ¿verdad? ¿Es el edificio que se pretende trasladar, doctora, o no? Ya se trasladó en abril. El CCR, el que estaba en Lautaro, se trasladó en abril. Ah, Chacabuco. Sí. A Chacabuco entre Kurmoller y Marjara. Sí, entre Kurmoller y Marjara. Ya, ¿y cuándo se trasladó? Se trasladó en abril y se está usando desde mayo. Ya. Pero se paga el arriendo desde enero. Ya. ¿Y es un mejor edificio? ¿Vale la pena lo que vale? A ver, dentro de toda la de todo este cambio hubo que hacer inversión, porque la persona que tenía que entregar el edificio no lo entregó completo. De hecho, todo el segundo piso tuvo que hacerse arreglo los maestros del departamento. Ya. Porque efectivamente tuvo que invertir el departamento en todos esos arreglos porque no se entregó completo todos los arreglos del CCR. Y ahora el CCR se ocupa con algunos pacientes. O sea, se está utilizando desde mayo, pero los estudios se cambiaron en abril. CCR y guapo. Entonces ahí estaría la explicación de por qué se demoraron 3 meses en ocuparlo. Porque tuvieron que implementarlo para los efectos de que los pacientes puedan estar ahí. Exacto, tuvieron que arreglarlo, pero no lo arreglaron. O sea, el propietario no lo arregló en las condiciones en que se supone que tenía que entregarlo. Y tampoco se hace nada para corregir. ¿Es un mejor edificio? ¿Es más amplio, más grande, más calentito? Porque yo conocí el de Lautaro. Era, si bien a la entrada angostito, pero al fondo se enanchaba, había un espacio amplio donde hacían terapias de los kinesiólogos. A la entrada, mano derecha, estaba la oficina donde estaban el tema de los técnicos para el tema ocular. La UAP. Ya. No sé, el otro edificio no lo conozco, como para justificar, porque la de acá no creo que haya superado el millón y medio el arriendo. No. Costaba 1.2 millones. 1.2 millones. Y saltamos ahora a 3 millones. ¿Usted sabe quién es el local? ¿Ah? ¿Usted sabe de quién es el local? ¿Nuevo? Sí, de don... No me sé el apellido, Rómulo... ¿Cuánto es? González. No me sé el apellido, ¿me pueden ayudar? González. Rómulo González, sí. ¿Miembro del directorio de la corporación? Sí. ¿O no? También lo sabíamos. Sí, sí lo sabemos. Ya. Y ahí nomás se las dejo. es lo mismo que hemos hablado todo el tiempo. Y es lo que hay que hacer y hay que decir. Es lo mismo que el cloro, los test, etcétera. Don Rómulo es un caballero, yo lo conozco.
Pero no se ve bien esto. Es que no se ven bien. Es que eso es lo que pasa. No hay mucha transparencia en algunos procesos, ¿sí? Y lamentablemente, cuando hay todas estas cosas que son no transparentes, para no comprometer más cosas, hay una molestia, porque hay una molestia generalizada, porque finalmente uno tiene que cumplir lo que dice el jefe o el que está más arriba. ¿Ya? Y aquí yo tengo que ser súper clara, muchos trabajadores, muchos socios son parte de esos procesos, ¿ya? Y finalmente, si se hacen investigaciones posteriores, si esto llega más, etcétera, ellos también van a caer dentro de eso, pero muchas veces esos procesos son mandatados, y son mandatados por gente, o sea, por los jefes. Y el personal también trabaja con miedo de hacer los procesos, hay que cumplir lo que dice el jefe y no se puede cuestionar, y de repente hay decisiones de compra que se pueden mejorar y no se mejoran. Entonces, tiene que ver con eso. No hay transparencia en los procesos. Y al no tener transparencia... ¿Ah? ¿Le puedo hacer una consulta? Con nombre y apellido, ¿cierto? Compre la Dígame. Este. La compra Exacto. de los test fue sí. con nombre y apellido. ¿Son así? Sí, la mayoría de las órdenes son así. Curioso. Doctora, una consulta ya para sacarle el tema del arriendo del inmueble y meternos el tema del COVID, que es algo que nos tiene preocupado por el aumento de casos que han existido en Linares, ¿sí? Fueron 4 o 5 más. ¿Existen funcionarios de la salud municipal que estén contagiados con COVID? ¿Cómo fue? Disculpe. ¿Existen funcionarios de la salud municipal que aquí usted representa que estén contagiados con COVID, diagnosticados? Porque hayan tenido... Sí, uno solo, pero ya está recuperado, fue uno de los primeros casos en Linares, además, pero está bien, solo uno. Y tenemos en cuarentena, creo que a 2 o 3, que se les hizo el test rápido, está aplicado, después de los 10 días y salió negativo. Y respecto a esos funcionarios que están en cuarentena... ¿Se contrata otro tipo de profesionales? ¿Y cuál es el criterio para contratarlos? ¿A dedo o una selección real? Yo creo que hay una mezcla de ambas. Sí. Se ha contratado a dedo y se ha contratado también a profesionales porque hay una amplia demanda de profesional de salud en todos los ámbitos. Sí. Pero sí han llegado profesionales que se han contratado, o más que profesionales administrativos y otro tipo de personas de ADO, y que nosotros sabemos, y sabemos que hay referencias que tienen con personas del municipio, pero eso no infiere en cómo trabajan ni cómo se comportan, pero sí lo sabemos, lo tenemos claro, y los trabajadores también. Doctora, ¿a usted qué le parece que los controles sanitarios, las barreras sanitarias que tiene nuestra comuna, hablo León Busto y Varagruesa, Puente Tres Arcos, no se tome la temperatura, lo digo porque yo hoy nuevamente salí de la comuna, a las 8:30 estaba entrando Villa Alegre y me tomaron la temperatura y a los 2 ocupantes más que íbamos en la camioneta, tanto así que al que iba atrás lo tuvieron que hacer bajarse porque le estaba marcando 38 y no nos dejaban entrar a la comuna. Entonces le pidieron que estuviera 5 minutos afuera del vehículo y le volvieron a tomar la temperatura de nuevo y ahí estuvo dentro del rango normal, y aquí eso no pasa, porque hasta para entrar a Colburn no toman la temperatura. Mira, es como, ¿se acuerdan al principio que sí se implementó la toma de temperatura? Sí. Y que sacaron fotos y hartas cosas. ¿Qué pasó? No sé qué pasó, po. Lo mismo nos preguntamos nosotros y nos preguntamos también en qué va la ayuda a la población también, a nuestros usuarios. Por ejemplo, ahora se va en el Oscar Bonilla se va a sacar la carpa y se va a implementar container y debería implementarse un techo. Pero no sabemos cuándo va a estar listo el techo con los fríos que hace para nuestra comunidad. Lo mismo, no hay carpas afuera de los CEFAM porque se dice que no hay plata para implementar las carpas afuera de los CEFAM para mejorar también la calidad a los usuarios, no hay toma de temperatura, no hay barrera sanitaria completa. Ustedes me dicen, es lo que se ve y es lo que nosotros vemos también, y es lo que nosotros exigimos también. Entonces, si no se nos toma en cuenta a nosotros y ni a la comunidad, lo que tenemos que hacer es ser responsables nosotros mismos también. El dar el mensaje y educar constantemente, el no salir a las casas, el que el centro se sigue llenando, que la gente tiene que lavarse las manos, usar mascarillas.
porque las autoridades tienen que ser más serias, tienen que ser comprometidas. Al final estamos viendo lo mismo que vemos a nivel nacional. El presidente y el ministro se contradicen toda la semana, abren el comercio para el Día de la Mamá y a la semana están haciendo cuarentena y diciendo que no tenían cómo prever la cuarentena cuando ellos mismos están haciendo que la gente se contagie. Lo mismo está pasando acá. Pues. Se habla al principio, pero después no se continúan las medidas. Y es lo que tiene que hacerse. Ser más duros con las medidas, ser más constantes. Las medidas de mi, no quiero ser el que siempre le está dando, pero las medidas han sido solo para la foto y no es estar creando una caricatura. Esa es la realidad. Todas las medidas de control sanitario han sido para la foto. A raíz de reclamos empezaron a tirar agua. Ahora, tiran agua en los pórticos que tienen, porque ya ni olor a cloro le encuentro cuando paso. No sé si es porque ya me acostumbré o porque ya no tienen. Hasta las 5 de la tarde, desde las 9 de la mañana. Y sin embargo, quienes salimos constantemente por trabajo de la comuna, vemos controles reales. Si yo digo, yo en Panimaira controlan la temperatura y lo registran a uno con RUT. En Villalegre hoy día en la mañana me tocó vivir la misma buena experiencia y buen ejemplo. Y yo no estaba entrando al pueblo de Villalegre. Yo entré para el lado de la estación y ahí estaban haciendo control sanitario. Y andaba un muchachito con una bombita tirándole líquido a la rueda haciendo el show porque no sé si eso será tan efectivo o no, pero se está haciendo. Por lo menos uno le toma la temperatura, en Talca toman la temperatura, en San Clemente toman la temperatura. Y son cosas que las he visto, y más de una vez. No han sido así porque justo pasé cuando estaban sacando fotos. Entonces, ya da rabia, ya no da risa este tema. De que todo es para la parafernalia, porque el otro día mostraron las fotitos, ahí andan los de la prensa sacando fotitos y videos cuando andaban tirando un líquido en el centro Linares, ¿cierto? ¿Y cuántas veces lo han hecho? Pues solo para la foto de ese día, que después no se ha vuelto a repetir. Oiga, también fue para el lanzamiento de la foto. Doctora, hay un tema que, si bien es cierto, es sensible para ustedes como trabajadores de salud, que dice relación con la posibilidad de contagiar a su familia, porque ustedes están en contacto directo con los posibles infectados con COVID y después ustedes tienen que regresar a sus casas. Me escribe acá por interno un amigo que trabaja en un sistema de salud en otra ciudad y me pregunta si acá en Linares se ha instalado por parte de la municipalidad un sistema de hostales o de hospedajes para que los trabajadores de la salud puedan alojar y no tengan que llegar a sus casas y poner en riesgo a su grupo familiar. ¿Se ha invertido en esa área? No se ha invertido en hospedaje ni en un sistema de contención en caso de que uno no tenga las medidas en la casa como aislarse. No se ha pensado en eso. No se ha pensado en eso, ni se ha invertido tampoco, y no sé si va a haber plata para invertir en eso tampoco, que es lo que tenemos que estar peleando nosotros. Hoy día llegaron 476 millones de pesos para trabajar en tema pandemia. Entonces vamos a tener que estar nosotros ahí, nosotros viendo y estar siguiendo en reuniones con la dirección y siguiendo insistiendo. Si lo que tenemos que hacer hoy día, si no nos dejan participar, porque acuérdense que el alcalde en la entrevista anterior ya les dije que no había invitado a una reunión, lo cual nunca pasó. Ya, por lo tanto, no, tampoco pasó. Entonces, como no pasó, y como tampoco, no sé si va a pasar ahora, vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir diciendo lo que pasa y vamos a seguir estando con los trabajadores y teniendo, mientras nosotros tengamos todas las medidas de protección personal para atender, vamos a seguir asistiendo a la comunidad. Pero doctora, vamos a estar atentos. Si los recursos le llegaran directamente a ustedes, ustedes pudiesen distribuir, ¿cuáles serían las prioridades para ustedes e invertir ese dinero? Para mí, primero, asegurar elementos de protección personal para aquí a 4 o 5 meses más. ¿Sí? Asegurar eso. De la salud. Para los funcionarios. Invertir en infraestructura fuera de los CEFAM, porque como ustedes saben, cuando los pacientes entran, no entran como antes, que se llenaban las salas de espera, se va entrando de a poco, por lo tanto también hay que invertir en las partes de afuera, hacia la comunidad también para su mejora, porque aquí viene el invierno, ¿sí? Hay que pensar en esa inversión en mejorar infraestructura también en los CEFAM en términos de plantear duchas para ducharnos antes de irnos a nuestras casas, que también es súper importante, la descontaminación, ¿ya? Y invertir mucho también en personal, faltan más automóviles, faltan más camionetas para poder salir a repartir y inversión
Tecnológica, tecnológica. ¿Por qué? Porque se pueden hacer controles a través de a través de las videollamadas. Por lo tanto, tampoco tenemos los implementos en los consultorios todos para implementar al mismo tiempo todos los programas. ¿Se entiende? Hay un Marcelo, puede no que haya malo. Para uno o dos. Así, a lo mejor Marcelo va a decir que camioneta está cobrando ahora. No, sí, camioneta hay, pero no hay conductor supuestamente para que la maneje. Ah, o sea, arrendaron camioneta sin conductor. Tenemos una, sí, hay una. ¿No tienen conductor? Son un chiste. No. ¿Y pero pagan el arriendo igual? ¿Mm? ¿Pagan el arriendo igual? Sí. Claro. Oiga, doctora, otra pregunta. La camioneta. La comisión. Tenemos la última pregunta, debemos irnos ya. Así que. Espérame, hacerle una pregunta, doctora. Una, sí, vaya, doctora, ¿cuál es la política en el que esta comisión que hay acá de salud ha establecido respecto a la atención de los mayores de 70 y 75 años, sobre todo 75, teniendo presente que ahora ellos tienen cuarentena obligatoria en todo el país, ellos tienen prohibición de salir a las calles, y me refiero más que nada a la entrega de medicamentos para los que son enfermos crónicos? Y también, la segunda pregunta, porque no responde el tiro, la última vez que conversamos, usted me dijo que yo le pregunté si había un epidemiólogo contratado por la municipalidad, por Servicio de Salud de acá, para los efectos de establecer política protocolo. ¿Se contrató o no se contrató? Esas dos preguntas, doctora. Ya, la más fácil primero, no se contrató epidemiólogo, no hay. la segunda, sí, se está trabajando de dos formas. Primero, hay dos formas de trabajo. Una, que lo están realizando los asistentes sociales, en conjunto con psicólogo administrativo, entregan los medicamentos para 2 meses en domicilio a todos los mayores de 75 años. Y el otro programa es atención en domicilio. Se contrató un equipo completo que cuenta con médico, kinesiólogo y enfermera para atención en domicilio. Y la atención en domicilio de todos los adultos mayores, pero también se está yendo a domicilios que tengan paciente algún tipo de discapacidad, también se está yendo. Pero existe un equipo ahora completo que hace esa atención. Gracias, doctora. Marcelo. Última pregunta, por favor. Ya. A mí me dejó súper claro, yo solamente agradecerle, doctora, la franqueza, el tiempo y la honestidad. La verdad que no sé por qué creo todo lo que nos cuenta y lo peor de todo es que ya no me sorprende. Es lamentable por la comuna, no solo por los funcionarios que son los primeros que se están viendo afectados, sino que por nuestra comuna en general. Así que yo tengo fe en que estas cosas comiencen a cambiar, todavía tengo fe, a tomar el curso que deben tomar, que es el curso de lo correcto, de las prioridades y de la efectividad de las medidas que se tomen. Y que dejemos de ser farándula de la pandemia, porque esto se está viendo hoy día en el aumento explosivo de contagios y tenemos que cuidarnos y necesitamos que la autoridad también nos cuide y no se cuide, ¿ya? Si es que, nada, pues eso es como una reflexión que quería hacer cerrando ya el programa. Cristian, ¿me permite una última cortita? Doctora. Ya vaya. Dígame. ¿Cuántas camas críticas tenemos acá disponibles en Linares? Ah, ya, ahora sí lo averigüé. Ya. Qué bueno, se me ha quedado esa pregunta. Tenemos 8 camas en UCI, con todas con ventilador mecánico, y esta semana llegaron más ventiladores mecánicos. En total hay 20 ventiladores. 20. Eso es lo que cuenta el Hospital de Linares en estos momentos, sí. Y de esos 20, son los 20 son esos que son los más intrusivos en la palabra, ¿cierto? Los que llegan. Sí, por eso son para mantener pacientes. Nosotros tenemos 20 en total. Y en este momento hay solamente uno en UCI, pero sin ventilador mecánico. Ya, o sea, están los 20 disponibles. Y no es de Linares. ¿El trasladado, no? ¿El trasladado? Sí, el que está en UCI, sí. Y hay un recuperado que era de Linares que salió de UCI y ya está bien. Ah, qué bueno. El manejo. La respuesta. Sí. Cortito y en términos de salud, así como del equipo de salud, se está trabajando súper bien. La comunidad tiene que estar tranquila. Se han activado muchos mecanismos de comunicación. En estos momentos, la urgencia del hospital tiene contacto directo con los médicos que hacen turnos en todos los SAPU y SAR. Por lo tanto, hay comunicación directa y resolutividad en términos de salud. El personal de salud está al pie del cañón, están comprometidos. Podremos tener miedo o asustado o a veces tener crisis, pero vamos a estar ahí. Entonces, en términos de salud, del trabajo de los trabajadores, está bien. Ya
y la comunicación con el hospital y con la urgencia está bien. Nosotros como APS tenemos buena comunicación. Son problemas con respecto a... usted lo ha nombrado, a los empleadores, ¿sí? Hay poca responsabilidad o claridad de parte de ellos. Y es lo que hemos dicho, necesitamos líderes. Quien está liderando tiene que bajar, tiene que conversar con los trabajadores, no se hace. Uno no puede mantener o querer que la gente trabaje nomás sin saber cómo están ellos. Y eso es súper importante. Y tengo que decir que nosotros como gremio lo vamos a trabajar el tema de salud mental para todos los trabajadores. Nosotros nos estamos coordinando con el COSAM, con la doctora Michea y su equipo, y como gremio vamos a trabajar el tema de salud mental. ¿Sí? Entonces, dentro de todo, nosotros como trabajadores estamos preparados. Ahora, falta responsabilidad de parte de la población, de mantener la cuarentena, de usar mascarilla, de usar lavado de manos, ya es lo más importante. Y quiero decir también que es importante para la directiva del gremio decir que nosotros no estamos asociados a ningún partido político. Sí, la franqueza que vieron hoy día es con la que nosotros vamos a las reuniones con la dirección, es con la que nosotros trabajamos con todos los centros. La transparencia es lo que más nos va a caracterizar porque es lo que vamos a hacer. Si bien no podemos o no nos dejan y nos ponen las manos atadas, sí tenemos que hacerlo público. Porque la gente se tiene que enterar que sí nos movemos y sí estamos constantemente preocupados, pero que no van a ganar la pelea si la gente tiene que entender que es temporal y que la gente no está por siempre en los puestos. Así es. Queremos agradecerle, doctora, por haber estado con nosotros, por su sinceridad. Mucha gente nos comenta a través de la fanpage de Vive Linares. Agradecemos obviamente a todos quienes han participado, porque nos deja claro. Por cierto, estamos a través de usted también agradeciendo a esa llamada primera y segunda línea, porque dado que hay técnicos y profesionales y especialistas, se ha hablado de la primera y la segunda línea de atención de la salud, y entendemos a través de ustedes cuán importante ha sido el trabajo. Así que en nombre suyo, agradecer, valorar el trabajo de todos los funcionarios de salud, sea cual sea su especialidad, sea cual sea, porque incluso hasta las personas que están trabajando en labores de aseo en los sectores hospitalarios o bien en los consultorios, hoy en día también están dando valor a este trabajo con una pandemia que en realidad nos tiene a todos muy, muy preocupados. Así que agradecerle, doctora, el que haya estado hoy día con nosotros. Agradecemos también, Marcelo, Carlos, no sé si tienen... vamos a colocar puntos varios, como denominó en algún momento nuestro amigo Alfredo Ávila. ¿Tienen algunas cositas por ahí que comentar antes de despedirnos o no? A mí agradecer claramente la transparencia, la sinceridad y la honestidad de la doctora, porque dijo cosas que son fuertes: la compra de los test con sobreprecio, direccionadas, arriendo de inmuebles con sobreprecio a personas que por lo visto son funcionarios, no entendí bien si municipal o del Servicio de Salud Municipal. Entonces hay que tener coraje para decir eso en las redes sociales, donde un programa que afortunadamente se ve harto en Linares, entonces va a tener llegada justamente a la gente que ella está diciendo que está haciendo mal la vega. Entonces para eso hay que tener coraje, y eso yo la felicito, doctora, y le doy las gracias nuevamente por estar acá con nosotros, y no tengo nada más que decir yo por hoy día. ¿Le puedo hacer una consulta al abogado? ¿Qué pasa, Marcelo? Abogado, una consulta. Si alguien es tomado detenido en horario de toque de queda, ¿existe alguna norma que se queda detenido hasta las 5 de la mañana cuando termina el toque de queda? ¿O puede ser liberado antes bajo alguna circunstancia? Cuando una persona es detenida por la comisión de un delito, los personales que lo aprehenden deben preguntar al fiscal de turno qué es lo que hacen. Generalmente, cuando son delitos menores, ¿qué hace el fiscal de turno? Le dice a Carabineros que lo dejen apercibido por el artículo 26 del Código Procesal Penal. Esto quiere decir que los van a citar más adelante por una futura audiencia para ver qué es lo que va a pasar en su caso. Es raro que por estas cosas menores la gente quede detenida, y si queda detenida, tiene que quedar detenida para los efectos de ser puesta al día siguiente ante el Tribunal de Garantía para hacer una audiencia de control de detención. Yo consulté por el tema de infringirle el toque de queda, porque había escuchado los medios carabineros decir que se quedaban detenidos hasta las 5 de la mañana y ahí se podían ir para la casa.
si lo pillaban infringiendo el toque de queda. Esa es mi duda. No, yo creo que ese no es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es que quien lo infringe tiene que ser sancionado. Ah, ya. Ya no es que tenía esa duda, no. Ya, ¿qué me cuenta? Doctora, no sé si tiene, no sé si la doctora tiene algo más que agregar antes de despedirnos, ¿no? Parece hay algo que, alguna idea, algún mensaje a la que pensaba en el registro de contagiados que está a nivel nacional. El mensaje más importante hacia la comunidad es que tomen las medidas que hemos nombrado siempre: lavarse las manos, usar mascarilla, cambiarse la ropa después que lleguen a su casa, no viajar, no recibir gente que venga de otra región a menos que hayan guardado cuarentena. Es súper importante, porque a mí me tocó atender a un paciente que es COVID positivo, que venía desde Santiago y él vivía acá en Linares. Entonces, súper importante que se guarde cuarentena las personas que lleguen a Linares, que sean desde otras regiones, porque nos va a pasar, y eso es lo que nos está pasando, que llegan desde afuera, desde regiones, y se empiezan a contagiar acá. Y esta persona tenía solo un síntoma, ni siquiera tenía fiebre. Por lo tanto, no sé la extensión de las personas que puede haber contagiado. Entonces, para mí es súper importante que se guarden las medidas, que la gente guarde la cuarentena, que nosotros los trabajadores de salud tenemos que, a pesar del miedo, contenernos, trabajar. Somos los únicos que podemos ayudar a la comunidad porque tenemos los conocimientos. Y en esto yo tengo que felicitar, destacar a todos los trabajadores de salud, son todos imprescindibles, los administrativos, el personal de aseo, los enfermeros, los TENS, las nutricionistas, todos cumplimos un rol súper importante, a pesar de que los principales sean los médicos, los enfermeros y los TENS, que son más clínicos, todos aportan, todos trabajan, todos se cansan, porque estamos haciendo turnos, por lo tanto, está la mitad del personal atendiendo, entonces, súper importante, hay que felicitarlo, yo también los felicito, y el mensaje es ese, nosotros como gremio vamos a estar ahí, y vamos a estar ahí para ellos también, y ellos son los que contribuyen el gremio, y vamos a seguir avanzando. Así que gracias por el espacio, a ustedes, por invitarnos de nuevo, y espero que la próxima que nos veamos tengamos mejores resultados de los de hoy. Ojalá así sea, doctora. Agradecemos nuevamente a la doctora Mariluz Chaparro, que es presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Linares. Agradecemos también a quien estuvo en el primer bloque, el Seremi de Medio Ambiente, don Pablo Sepúlveda. Antes de despedirnos, recuerde, abríguense bien, las temperaturas están bajando, se siente el frío, tempere su casa, idealmente leña seca, evite salir de la casa para disminuir los riesgos de contraer coronavirus. Esperamos sinceramente que la próxima semana todos quienes estén visualizando este programa a través de la plataforma Vive Linares y de Linares Informado estén de vuelta acá nuevamente sanitos, así también sus familiares, lejos de la posibilidad de contraer el virus que ha afectado, escuche bien, 5 millones de personas a nivel global. Hay 57.581. Obviamente mañana seguramente vamos a superar las 60.000 personas contagiadas y vamos obviamente ya acercarnos a las 600 personas fallecidas. Así que para mantenerse sanos, recuerden, solamente dependen de ustedes. Lamentablemente eso no fue lo que entendieron miles de personas que salieron ayer de la ciudad de Santiago rumbo al litoral, rumbo al sur. Así que por favor, responsabilidad en todo eso. Marcelo, Carlos, doctora, un gusto nuevamente haber estado con ustedes. Gracias a todos quienes nos acompañaron durante esta jornada. Gran cantidad de comentarios. Así que la próxima semana esperemos verlos con Equilibrio Comunal. Hablemos con la verdad. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao.